Corrupt system. Why? For Why? With the Wasteland. With the Babyland. Don't understand. A ah, boom. Y pelea tus derechos porque hasta ahora nadie lo ha hecho. Ya está bueno, caramba. Siempre sacan provecho y luego te tratan con desprecio. Despierta y anda. No dejes que te engañen y la mentalidad te la empañe. Está bueno, caramba. Ya es hora que despiertes, que te instruya y te prepares. Y sigue la historia, distintos personajes con la misma demagogia. No les creo aunque lo digan en la iglesia en una logia. No respetan, los medios también se prestan. Para que al final la mentira no se vuelva tan obvia. Pero como ya lo conozco y yo no me como lo musco. le lejos yo lo reconozco, le tengo que dar su cusco. Ron, no te duermas camarón. Que te lleva la corriente de un fuerte chaparrón. Al de saco y corbata también puede ser ladrón. No gales tu voto por un pavo y jamón no seas otro más del montón pregúntate por dentro si en realidad esa es la solución despierta y anda y pelea tus derechos porque hasta ahora nadie lo ha hecho hasta bueno caramba siempre sacan provecho y luego te tratan con desprecio despierta y anda no dejes que te engañen ni la mentalidad te la empañen. Ya está bueno, caramba. Ya es hora que despiertes, que te instruya y te prepares. Ay Dios mío, alégame de los malos pensamientos y dame la fortaleza para estar al cien o al 200. No es fácil en este mundo en el que vivimos, más carece la sociedad de valores que de recursos mendigo. No te rías que no es broma lo que digo, hay más corrupción que solución, eso siempre se ha vivido y el pueblo lo detesta, pero aún así no protesta y el político no le molesta, él vive bien y se acuesta. Con la barriga llena y el corazón contento, mientras en tu casa hay mucho lamento. Y vuelven y nos engañan con promesas y patraña, más de la misma calaña. Despierta y anda y pelea tus derechos, porque hasta ahora nadie lo ha hecho. Y hasta bueno, caramba. Siempre sacan provecho y luego te tratan con desprecio. Despierta y anda. No dejes que te engañen ni la mentalidad te la empañe. Ya está bueno, caramba. Ya es hora que despiertes, que te instruya y te prepares. Pelea por tus derechos. Alza tu voz. Hazte sentir. No seas dócil. Bantan For wise land, rastalot. I for Babylon. For Babylon. For the, the system, corrupt system. Despierta y anda y pelea tus derechos porque hasta ahora nadie lo ha hecho. Y hasta bueno caramba. Siempre sacan provecho y luego te tratan con desprecio. Despierta y anda. No dejes que te engañen y la mentalidad te la empañen. Ya está bueno, caramba. Ya es hora que despiertes, que te instruya y te prepares. Y sigue la historia, ah. distintos personajes con la misma demagogia. Yeah. No les creo aunque lo digan en la iglesia, en una logia. Yeah. No respetan, lo medio también se prestan, para que al final la mentira no se vuelva tan obvia. Pero como ya lo conozco, y yo no me como lo musco, de le lejos yo lo reconozco, le tengo que dar su cusco. Ron, no te duermas camarón, que te lleva la corriente de un fuerte chaparrón. El de saco y corbata también puede ser ladrón. No tu tu voto por un pavo y jamón. No seas otro más del montón. Pregúntate por dentro si en realidad esa es la solución. Despierta y anda y pelea tus derechos porque hasta ahora all mics all mics are on testing. Okay. Oh, I can hear it. I can hear it now. Yeah, just that it sounds low. Shalom, shalom. You hear me? All right. todavía. Okay. Okay. Oh, I shalom, hear shalom. something. Yeah. I hear, that? I hear, I can hear something. Yeah. Can hear, sorry, I hear. you can hear me? Okay. Buenanoché. Gracias por la sintonía, Israel. Yo me llamo Capitán Abiel y a mi izquierda Oficial Ira y enfrente de mí Oficial okay. Yamagon. Soldado Joel. All right, so tenemos una casa Jenna today. Ah, uh, and I don't hear anything. Yeah, I can hear you. You can? Yes. Okay. Yeah, yeah. Okay, buena noche otra vez. Um, so, okay, so they can hear us. Mm -hmm. All right. All right, so hoy día, um, a mí mucha gente me están preguntando acerca de sueños que han tenido, sabes uh, cosas así. Y... Um, y la cosa es que muchos de, la, de los sueños que nosotros tenemos tú sabes realmente uh, puede haber uh, signif uh, significancia uh, puede tener algo pero la mayor, la mayoría de, lo, de los sueños que yo estoy escuchando ahora no tienen nada que ver con nada es un gasto de tiempo uh, <laughs> um, y realmente tienen que ponerse más um, Tienen que ponerte más al poner más atención de la, la ley de Dios, all right? muchos de los, de los sueños que nosotros tenemos es porque vieron una película muy tarde en la noche comieron antes de com antes de acostarse um, y luego te llega a un lugar donde realmente te hace uh, tener uh, sueños maravillosos o, o bien grandiosos. Y luego lo que pasa es que ahora cree que, que hay una, conex un, un, una conexión espiritual o whatever. Usted cómo como son la gente. Um, pero la mayoría, cuando, cuando, cuando tú realmente recibes una... Un, un sueño, verdad? O, oh, I'm telling you, algo serio, serio, tú vas a ver. Pero, uh, vamos a ver. Ve a Joel, capítulo 2 y versículo 23. Joel, capítulo 2, versículo 23. Vosotros también, hijos de Sion, Alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como el principio. So, para que tú sepas, es Dios que hace la lluvia caer. Sobre todo, alright, el impío y el bueno uh, junto. Alright, yeah. 24, las eras. Se llenarán de trigo Y los lagares Resobarán de vino y aceite Fíjate muchas de la gente Están um, hablando acerca de no comer trigo en, en no, no, no es bueno para la salud Y todo eso Pero la Biblia habla del trigo So ¿Por qué ahora de la nada Dan es oírme Right, right, right. That's online, what I'm saying. Though. Um, like ask the people online if they if they can hear. I just I, I just want they can. Okay. Okay. It's internal. All right. So, lo que lo que molesta es que la gente está diciendo que el trigo, no es bueno, right? Pero la Biblia te dice aquí que las que los que los pisos que. Las eras, Las eras se llenarán de, tir de trigo mm -hmm. y los lagares resobrarán de vino y aceite. Okay. Y os restituiré los años que comió la, la arruga y el saltón y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Mi qué? Mi gran ejército que envié contra vosotros. So, Espérate. No estamos hablando de los sueños todavía. Va a llegar a los sueños, pero yo quiero que tú veas cierta cosa que Dios está diciendo. Lee eso otra vez. Y os restituiré los años que comió la arugua, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. So, la langosta que es el grasshopper o el saltón, el grasshopper, grillo. el grillo. Luego están hablando de otra clase de, um, de, de, um, de insecto Ok. Se so está diciendo que los insectos son una la gran ejército de Dios. Los insectos son el ejército de Dios. Fíjate, yo estaba pensando cómo es posible que un, un, uh, un termite puedes comerse un árbol. Okay? Eso coge mucho tiempo. Right. Se, el árbol se ve sólido. Pero adentro está roído. No tiene nada. Porque el termite o el, el, el que se come los lo de esos. El que se come lo, lo, el, la, la madera. Está lo de adentro de qué? De un árbol. So uno puede aparecer fuerte, pero adentro no hay nada. So, Dios te está diciendo que Él tiene el, el gran ejército de Él son los insectos. Y lo, lo que los insectos tienen, lo que nosotros no tenemos es tiempo. ¿Ok? Tú nosotros tenemos tiempo para hacer las clases, para ir al trabajo y todo eso, pero a veces no tenemos tiempo para examinar la pared, y porque está la pared ahí. El techo ahí, ¿qué importa? Right? Mm -hmm. Bueno, Dios te está diciendo que el ejército de Él son los insectos. So, sobre tiempo, los insectos pueden comerse todo y roír, uh, uh, tener tu casa o cualquier cosa en, en ruina. All right? Incluso cuando la cucaracha aparece, aparece de la nada. Por más limpio que tu casa esté. Ahí viene la cucaracha y te dice hey shalom. <laughs> so, ¿Qué que es lo que uno hace, uno saca el flea, right? En el Bronx you saca el, la, la, la tiza, mm. right, el tempo, el Fordham Road, tempo tempo tempo. tempo, 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 right. Okay. Pero es un ejército, una batalla en tu misma casa en contra de tu insectos. All right, so te está enseñando ahí que los insectos son el ejército de Dios. ¿Qué es? Comeréis hasta saciaros. So, acuérdate, dice que habían años que estos insectos se comieron nuestra comida. Right? Pero ahora dice que comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el que cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Right, porque había vergüenza, ahora no ahora mira cómo está la cosa ahora. Casi no hay comida o la comida no se puede comer porque hay algo mal con la comida. Algo le falta uh, o algo le agregaron, la, la agregaron y es un químico que, que nos daña a nosotros. Pero Dios dice que, léelo otra vez. Comeréis hasta saciaros. Y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. So vamos a comer hasta que nosotros estemos satisfechos. El cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Right. Y nunca jamás vamos a ser avergonzados. Porque nosotros lo único que tenemos es vergüenza. En, en, en todas las naciones. Todas las naciones hablan mal de nosotros. Y nos tienen en chiste. Y nos tienen en burla. Y todas esas cosas. Ok. Pero Dios dice que va a llegar un día que nosotros no vamos, no vamos a tener vergüenza, vamos a tener comida otra vez bien, bueno y sano, vamos a estar fuerte otra vez, vamos a estar um, uh, más alegre... ¿ok? Y todas esas cosas, so no vamos a tener más vergüenza como tenemos hoy día. Okay? Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios. Eso va a llegar un día. Para que sepa el mundo entero, yo, man, ¿tú, tú me vas a decir que esos locos, esos morenos, esos latinos, esos indios nativos, esos son la gente elegida de Dios. ¿Eso es lo que tú estás diciendo? ¿Tú me vas a decirle a mí que esa gente son elegidas? Yes, esa gente son elegidas. Nosotros somos elegidos. Okay. Eso es lo que, lo que la Biblia dice. <coughs> Lea otra vez. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Okay. Yeah. Y después de eso derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizará. Le, le, le el 27 otra vez. I'm sorry. Dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Vea primer uh, crónica, capítulo 17 y versículo 24. Yo te quiero enseñar uh, qué es lo que significa. Uh, cómo nosotros no vamos a tener vergüenza. Primer crónicas capítulo 17, versículo 24. Permane, perma, permanezca pues y sea engrandecido. Tu nombre para siempre, a fin de que se siga Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. So Dios, es el Dios de Israel. Es dioses para Israel. Y también es Dios para Israel. Lee, y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti. O sea, el, 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 el reino de Cristo para siempre. ahora right, so vamos a regresar a Joel, capítulo 2. So, para que usted sepa. Que nosotros... No vamos a tener más esa vergüenza... Se acabó... Se, se van a acabar esos días... Ok... No va a haber gente fea... No va, no va a haber gente... Um, uh, con, con tristeza... Gente que tiene, que tiene ese, como ese... ese mal um, genio... No va, no va a tener um, ese... Um, autoestima bajo... Right. Olvídate de eso... Esos días se acabaron... Cuando llegue Cristo... Toda lágrima va a estar, va a estar um, Limpiado de la cara de mm. todo el mundo. Todas las enfermedades. Yeah. Todo, no, hay, no va a haber enfermedad. Ok. Tell you, man. Va a estar la cosa bien. No vamos a tener más tristeza nada. Ve a Joel 2 y sigue ahí. El libro de Joel, capítulo 2 y 27. Y conoceréis que en, <coughs> en medio de Israel estoy yo. Right, porque damn, you know, like, to, todo el mundo tiene dioses. Si tú te das cuenta, los chinos tienen un montón de dioses. Right. Right? Y ellos tienen confianza en esos dioses. Y esos dioses se ven fuertes, right? Pero nosotros no tenemos imagen de un dios. No necesitamos uno, porque está aquí en la Biblia que te dice que él va, él va a acabar con todo eso. Okay? Y ese es el problema de nosotros. No tenemos fe. Mucha de nuestra gente. No tiene fe. ¿Tú entiendes? Y esa es la razón por qué nosotros estamos en las posiciones que estamos hoy día. Lee, lee. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Y que yo soy Jehová, vuestro Dios. Y no hay, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Eso nunca va a estar avergonzado. Jamás. Eso se acabó. Lee. Y después de esto. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y, pro, y profetizaron vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Léelo otra vez. Y después de esto, derrama, derramaré mi espíritu sobre toda carne. So el espíritu se va a derramar encima de todo el mundo. ¿Ok? Si tú no te estás dando cuenta ahora, muchas cosas están, a, están pasando en el mundo hoy día. All right? Dice que va a llegar un día que Él va a derramar su espíritu sobre toda carne, sobre toda gente. ¿Ok? Y después, luego, ¿qué va a pasar? Y, y, por, y profi, perdón, profetizarán. profetizarán vuestros hijos. So, if, los hijos, nosotros, los hombres. Vamos a empezar a profetizar. Si tú no te estás dando cuenta, nosotros estamos profetizando más que nunca. Tú tienes un montón de hombres ahora mismo tomando lideranza, haciendo la voluntad de Dios, yendo a la calle, hablando con la gente, haciendo un cambio, siendo un ejemplo. Van a profetizar. Es obvio que el Espíritu de Dios está derramándose en el mundo entero. Bueno. A lo que se le, le, le pertenece. ¿Ok? Pero también con las destrucciones que están pasando, con todas las cosas que están pasando en Venezuela. ¿Ok? La migración. Lo que está pasando en el borde. Los fuegos de California. El, el, la, las aguas que están dañadas en la Florida, en los dos lados. Un lado es rojo Y otro la, lado es verde Y las dos aguas Están dañadas Por los químicos Que están poniendo Y es Dios que está Matando ca Toda clase de, de De pez Y todo eso Look up um, uh, Florida uh, Red algae Un momento You got it? Red tide. Look up videos. Let the people see a video in Spanish. Type red tide algae in um <clears throat> in Spanish. I'll put español. Panel put, um, Agua de Florida, uh, Univision Agua flo de fl uh, Florida. Uh, Univision. Right there. No, you had it before. No, go back. You had it before, yeah. That's the one. Uh, v S V I S Univision. There you go. That. Okay, come Let me get your... Un momento. practicando de las cosas de, lo de, de los nuestros de 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 países. Hoy vi un video de Venezuela que un hermano dijo que con el dinero que hace en un mes es suficiente para comprar solo una caja de cereal. Mm. Entonces uh, El caso importante es porque uh, el, las, las, las soluciones están en la Biblia Para nuestro, para las condiciones de, lo, de nuestra gente Ahí en Venezuela En todos los lugares, de México Porque ahora hasta los mexicanos dicen que no quieren en, de Que entren los otros um, De los hermanos sí. de, de, Como de Honduras, Guatemala Entonces nuestra gente necesita ayuda Colombia fue un ejemplo bueno Como, como dejaron su Podings abierto para mm -hmm. ellos pero yeah. los, Tú me entiendes tener que coger ese ejemplo, pero la Biblia es el primer ejemplo. Mm -hmm. Right. You got it? Okay. That's okay, that, one, that one. The, That's not, that's not, that's not, the not, the not there you go. people hear it? Because I can hear it. Pause it. Press pause, pause. Uh -huh. Then unmute it. You didn't unmute it. No, uh, uh, from the top. That's sound. All right, but then we can hear us sound. Because you got to exit out the other YouTube page. Help him. Exit out of this one? Exit out, yeah. Can people exit, hear it? Because I can hear it positive. Podría arruinar los planes de millones de personas que eligieron las playas de la Florida para pasar el fin de semana feriado. El gobernador declaró estado de emergencia en varios condados debido a una invasión masiva de algas tóxicas que está asfixiando a las especies marinas. Es un grave desastre ecológico. Vanessa Ock tiene los detalles. Indignados y muy preocupados. Decenas de residentes de la ciudad de Stuart protestan por la invasión de una alga tóxica. Una tragedia enorme, es eh, un impacto ecológico horrible que estamos viendo en esta comunidad de que yo no creo que tenga precedente en la historia de este país. El senador de la Florida inspeccionó las costas por aire y por agua y pidió al presidente ayuda federal para el Estado. La directora de ecosistemas del condado dice que el problema viene del lago Okeechobee, donde se proliferó el alga en el agua contaminada con fertilizantes provenientes de las fincas, así como de pozos sépticos. Se reproduce mucho, eh, se empieza a morir y se empieza a pudrir. Y entonces eso daña la calidad del agua. Con la temporada lluviosa y para evitar que el agua se desbordara, el cuerpo de ingenieros del ejército descargó millones de galones de agua de ese lago al estuario de San Lucie. El agua llegó a los ríos y después a las playas. El alga tóxica se extiende por millas a lo largo de este río que desemboca en la costa. Y uno de los peores problemas es que esta alga tiene una consistencia gelatinosa que absorbe el oxígeno del agua, amenazando la vida de miles de peces, manatíes y otros animales marinos como este manatí que llegó a este canal prácticamente asfixiándose. Le eché agua y se limpiaba la cara. No podía respirar, dijo este residente del área quien se preocupa por la salud de su familia. El alga puede afectar la salud de la gente si la gente se mete al agua. Puede que el, el agua tóxica le cause algo en la piel o si la ingieren puede que les caiga mal el estómago. So bad. El olor es espantoso, te golpea en el estómago de inmediato, asegura Mercedes, quien espera que la situación que ya amenaza el turismo y la economía se solucione pronto. En Stuart, Florida, Vanessa Oak, Noticias Telemundo. Okay. Y en nuestra página noticias.telemundo.com. So, para que tú veas, lea esa parte otra vez y conoceréis que en medio de, perdón, ve, versículo 28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Soy el espíritu de Dios, está sobre toda carne ahora. All right? Y Dios también está trayendo destrucción. Okay? Con los fuegos, como yo dije, los fuegos de California. Mm -hmm. Ahora también, ahora eh, la Florida tiene problemas con las aguas. Okay? Terremotos, muerte de peces, muerte de animales, mucha peste. Okay. Muchas cosas pasando en el mundo. Y profetizarán vuestros hijos. Y vuestros hijos, nosotros estamos profetizando ahora. Estamos la, la, levantando el, el, la, la palabra de Dios en el mundo. Yendo a, li, a lugares donde nunca jamás hemos pensado ir. Y vuestras hijas. Y vuestras hijas. Vuestros ancianos. Vuestro anciano. Soñará, soñarán. Sueños. Soñarán sueños. Sueños, sueños, sueños. Todo el mundo está pensando en sueño. Todos los sueños que vienen. oh Yo tenía un sueño que esto me pasó y yo te vi a ti. Y yo te vi a ti. Y yo te vi a ti. Y yo, vi ti. Y yo me vi a mí. <laughs> y yo vi esto y vi lo otro. ¿Y qué, qué será? Había una persona que me dijo, oh, yo tenía un sueño bien bello. Yo tenía un sueño que había un caballo rojo y un caballo como, como gris. Pero qué caballo tan grande y tan bello. Yo le dije, uh, eso es un sueño malo. Tú tuviste un sueño con el caballo de guerra y el caballo que le pertenece a la muerte. Eso no es un, un sueño bueno. Eso viene, lo que viene es guerra primero y después la muerte después. A veces uno cree que es un sueño bueno, pero realmente no es. ¿Lee? Y vuestros jóvenes verán visiones. Ahora todo el mundo es espiritista. Todo el mundo está viendo un montón de cosas. Todo el mundo viendo una cosa aquí, para allá, para acá. Pero, lo que Lo que uno no, no se da cuenta es que lo que uno ve a veces no es lo que uno cree que es. Y a veces uno tiene un sueño de otra persona sin saber que realmente lo que le pasó en el sueño le pertenece a esa persona, una advertencia. Ok, so, sigue leyendo. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra. All right, so hay prodigios ahora. Esto es un prodigio lo que nosotros vimos en la Florida. Good. Okay. Sangre y fuego y columnas de humo. Ok, como un volcán, columnas de humo. Good. Okay. El sol se convertirá en tinieblas. En tinieblas. El tiniebla. Y la luna en sangre. Mm -hmm. Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Okay, eso viene un día grande. Lo que está pasando ahora no es tan malo. Es malo, pero no es tan malo. Okay? Pero lo que viene va a ser mucho más peor. Right, una maravilla que nunca jamás he visto en tu vida vea Sofonía capítulo 1 y 8 porque hablan de los profetas ¿verdad? profetizando y todo eso el libro de Sofonías capítulo 1 y 8 y en el día de sacrificio so, en el día de sacrificio en de, el día del, de, de, temeroso de Dios de Jehová castigaré a los príncipes Nosotros. y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Right. Asimismo, castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, mm. las que, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Mm -hmm. Y habrá en aqu aquel día. Dice Jehová, voz de clamor desde la puerta de pescado y aullido desde la segunda puerta y gran quebra, que, quebrantamiento desde los callados. Right. So a eso va a haber destrucción. Nadie está pensando así. Nadie tiene, yo no, yo no estoy escuchando los sueños así. Esto fue un profeta, esto fue sofonía que, este, que tuvo este sueño. Ok. Uh, y él lo escribió. Pero vamos a hablar de sueños que han pasado en, el, en la Biblia. Ve a Génesis, capítulo 20 y uh, versículo 1. Génesis, capítulo 20 y versículo 1. De ahí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forest foresteo en Gerar y dijo Abraham a Sara su mujer es mi hermana y a Abimelech rey de Geer envió a, y tomó a Sara mm. pero so, Dios espérate. so um, Abraham fue a un lugar y él le dijo él le había dicho a su esposa mira dile a Abimelech el rey que tú eres mi hermana por qué ¿Por qué él haría una cosa así, sin, sabiendo muy bien que es su esposa? Okay. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Wait, wait, wait. ¿Cuál es el problema? So hold on. Abraham fue a Abimelech y él le dijo a él, ella es mi hermana. Y luego el rey la tomó La llevó, ok, no hay problema Y la llevó En sueño Dios se la presentó a él Y él le dijo Tú eres un hombre muerto si tú tocas a mujer mm -hmm. Damn, pero por qué Él no hizo nada malo Porque le dije, Obviamente le dijeron a él Que es la hermana de Abraham o so cualquier hombre la puede tener, right pero, ¿por qué Abraham mintió? Vamos a ver. Porque mucha gente dice, Oh, um, uh, se, alguien nos pregunta, ¿nosotros podemos mentir en el trabajo? Pero, ¿vieron lo que pasó aquí? Abraham mintió. Él dijo que eso fue la hermana de él. Pero vamos a ver cómo él explica, cómo Abraham explica eso después de lo que pasa aquí. Lee. Más, Abimelech no se había llegado a ella y dijo. Señor, ¿matarás también al inocente? Güey, ¿só ¿so él otra vez? Mas, Abimelech no se había llegado a ella. Sol todavía no se acostó con ella. ¿Ok? Porque Dios le dijo, él se le apareció en un sueño. Listen, la mujer con quien está en tu recámara, ella le pertenece a un hombre. Tú eres un hombre muerto si tú tocas a esa mujer. Pero Abimelech dijo que. Mas Abimelech no se había llegado a ella. Él no tuvo sexo con ella. Y dijo: Señor, matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. So, tú tienes que, tú tienes que imaginar lo que está pasando aquí. Tú tienes que imaginarte lo que está pasando aquí. Él dice, Dios, ¿qué es lo que yo hice? Yo soy un hombre inocente. El hombre me dijo que es la hermana de él, right. la hermana de él. Y ¿Cómo? Él, él también dijo, es mi hermano Y también ella dijo, es el hermano de, de ella ¿Cómo yo tengo culpa en cualquier cosa? Yo no tengo culpa en nada Por favor, créeme Le Con sencillez de mi corazón Y con limpieza de mis manos He hecho esto Listen, yo estoy inocente Yo no hice nada con esa mujer Le y le dijo Dios en sueños. Y luego Dios le dijo en el sueño. Yo también sé que, sí, sí, sí. que con integridad de tu corazón has hecho eso. Sí, no te apures, yo sé. Yo sé que tú lo hiciste inocentemente. Yo soy Dios. Yo sé todo. <laughs> le. Y yo también te detuve. Y de yo también te detuve a ti por tú hacer a tocar a esa mujer también. ¿Qué? Y yo también te detuve de pecar contra mí. Yo te, deten yo, yo te detuve de tu pecal en contra de mí. ¿Eh? Y así no te permití que la tocases. Y yo permití que tú no la tocases. So, déjame decirte una cosa. Para que tú sepas cómo es Dios. Dios no está diciendo aquí. Él es el que pone y dispone. Él deja que cosas pasen y él detiene que las cosas pasen. Dios es todopoderoso. Right. So, si tú ves que tú haces una cosa, tú tienes que pedirle perdón. Tú tienes que orarle a Dios y decirte: Dios, arregla mi corazón. Alinea mi paso. Yo sé de que lo que yo hice fue mal. Okay? Tú tienes una oportunidad para cambiar la manera de ser. So, en el sueño le está diciendo a él no te apures yo te detuve que tú tocaras a esa mujer ok lee ahora pues ahora pues devuelve la mujer a su marido váyase y dale a la mujer a Abraham otra vez porque es profeta porque él es un profeta okay. y orará por ti y, ta y también él va a orar por ti dile que yo te dije Dile que Dios todopoderoso me dijo a mí que te devolviera la mujer y también que tú oraras por mí a él. ¿Qué? Y vivirás. Y así es que tú vas a vivir. Si tú haces cualquier cosa um, extra o fuera de esa operación, yo te voy a matar. ¿Le? Y si no la devolviera. Oh look, it's right there. <laughs> ¿Ve? Y si no la devolvieres. Porque un hombre puede decir, ah, yo no sé lo que ese sueño es, pero. Está aquí wow, conmigo. esta mami huele buena. Vamos para Chichamba, please. No. Esto es lo que Dios dijo. Si tú, si tú crees que esto es un sueño y esto no está pasando verdaderamente, esto es lo que te va a pasar a ti, ¿eh? Sabe que de cierto morirás tú. Tú vas a morir de verdad. ¿Qué? Y todos los tuyos. Y toda tu familia también. Yeah. Entonces Abimelech se levantó de mañana. Eso se levantó. ¡Oh, my god ¡Sal de la cama! <laughs> <laughs> y llamó a todos sus siervos. Y llamó a todos los siervos. Bro, yo tuve un sueño. Eso fue verdad. Yo vi un hombre en un trono envuelto en fuego. Era negro. Era negro. <laughs> Y dijo, toda la, y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y él dijo todo lo que pasó en ese sueño. Y temieron los hombres en gran manera. Incluso los hombres dijeron, bro, yo no voy a ser, yo te creo. Porque como tú eres rey y todo el miedo que está en tu cara, olvídate. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué peque yo contra ti? Sara so Abimelech habla con Abraham y dice, yo, bro, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú me trataste así como si yo fuera un malote, bro? Like, ¿tú, ¿Por qué tú me dijiste que esta mujer no era tu esposa? ¿Por qué tú no me lo dijiste? Y por poco yo, yo peco. Go ahead. ¿En qué pecado contra ti? Que has atraído sobre mí y sobre mi reino. Tan gran pecado Por una mujer, por poco Yo y mi reino entero Nosotros morimos Por tus palabras Lo que no debiste hacer Lo que no debiste hacer Has hecho conmigo Right, tú no te has supuesto hacer eso Tú mentiste en contra de mí Diciéndome que tu hermana No tiene nada Esa es tu hermana porque tú no me dijiste que esa es tu esposa? Eso es lo que él está hablando right. Eso es lo que está preguntando Porque la ley de adulterio estaba antes de Moisés Hell yeah. right. La ley de adulterio estaba antes de, de, de la ley de Moisés ¿Qué Dijo también Abimelech a Abraham ¿Qué mm -hmm. pensabas para, hacer, para que hacéis esto? ¿Qué rayo Estaba en tu mente para tú pensar una cosa así Para tú hacer esto en contra de mí ¿Qué? Y Abraham respondió Porque dije para mí ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. So ahora yo te voy a enseñar por qué yo hice lo que yo hice. Léelo otra vez. Y Abraham respondió. Y Abraham dijo. Porque dije para mí. Porque yo dije en mí yo dije. Ciertamente. Ciertamente. No hay temor de Dios en este lugar. Esta gente no no creen en Dios y ellos no siguen los mandamientos. Okay? Y me matarán por causa de mi mujer. Y si yo digo que es mi esposa, por tan buena que ella es, me van a matar a mí y van a tomar a mi esposa, sea como sea. Uh -huh. Eso es porque yo dije que ella es mi hermana. Pero espérate, él va a explicar por qué él dijo a su hermana. Porque él realmente no mintió. Le. Y a la verdad también es mi hermana. La verdad también ella es mi hermana. ¿Qué es? Hija de mi padre. Hija de mi padre. Mas no, no hija de mi madre. No hija de mi madre. Y la tomé por mujer. Y la tomé por mujer. ¿Qué y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: Esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleg llegamos digas de mí. Mi hermano es. Right. So, él ya le había dado Ese, um, ese, ese uh, esa intrusión. Por cualquier lugar donde nosotros entramos, tú tienes que decir que yo soy tu hermano. ¿Por qué? Porque si tú dices algo en contra contrario a eso, me van a matar a mí por ti. Y yo no quiero morir. All right. Porque eso hacía los hombres. Oye, oh, es la esposa de él. Mm. Ponle un poquito de veneno en, en el vaso de él para que se muera. Y podemos tomar la mujer para mí. Así los hombres hacían, mataban a los hombres. Okay, por las mujeres. Ok. So, sí, tú puedes mentir. No mentir, sino desviar de la verdad un poquito. Ok. Por tu trabajo. Si tú vas a hacer la voluntad de Dios, tú puedes desviarte de la verdad un poquito. Y decir, no, yo me siento mal, me siento bien. Etc. O di la verdad y tú dices, Look... este día, uh, yo necesito este día libre, pero con tiempo. No lo digas mañana, yo no puedo, estoy enfermo. Y luego te, te encuentran en Instagram y en Facebook con fotos así, riéndote. You don't want to do that. Tú no quieres hacer eso. All right? Mejor, tú da con tiempo o lo que sea. O si tú puedes, desvíate de la verdad un poquito para que tú puedas seguir lo, lo, la, la fiesta de Dios o cualquier cosa que tiene que ver con Dios. ¿Ok? Si tú tienes control sobre tu tiempo, sobre tu negocio y sobre todo, pues tú sí puedes tomar tiempo y preparar para eso. ¿Ok? So, tienes que usar sabiduría. No decir, oh, Dios dijo que yo puedo mentir ahora. Yo no dije eso. Lo que yo sí dije fue... Que tú tienes que prepararte. ¿Ok? Siempre en el mundo nosotros, no, no, nosotros nos preparamos días antes de llamar libre. Desde el martes tú estás. <coughs> oh, man. Yo, ¿tú tienes algo para la to? Thanks, man. ¿Tú estás bien? Man, yo no me siento muy bien. Es mentira. Después, miércoles. un té después está temblando quema después jueves después viernes yo no me <coughs> right ¿Por qué tú no puedes hacer eso para Dios? Mm. Y si tú puedes evitar eso, ¿por qué tú no preparas por semana para Dios? ¿Entendiste? ¿Para qué tanto show? ¿Tú entiendes? Antes yo hacía así, yo ponía la cabeza para abajo, así. Y yo como que yo aguantaba la respiración, como por un minuto. Cuando yo subía... Todo lo, la, la sangre se había, se había puesto en los ojos. Yo me veía como que yo estaba mal. Yo, bro, yo me veo bien. No, my God, bro, ¿qué te pasa con los ojos? Oh, no, yo no me siento bien, bro. Oh, como que era, como que, yo no sé, como que era, como que los ojos se me quieren salir. Yeah, bro, yo voy para el hospital, oh my God. Está bien, está bien, yo me voy. Oh, estoy como mareado un poco. Y yo para la fiesta. No haga eso. No haga eso. Pues después se te salen los ojos te jodiste. Yo voy manera. a decir fue. Fue que me dijo cómo hacerlo. No, I don't want that. Vamos a ir a otro sueño. Ve a Génesis. Capítulo 31, versículo 24. 31. El libro de Génesis, capítulo 31 y 24. Y vino Dios a Labán, a Rameo, en sueños aquella noche. Oh, fueron en sueños. Dios, otra vez. Yo, bro, levántate. Vamos a abrir la puerta del cerebro de este hombre y vamos a ir en el sueño. ¿okay? Y le dijo: Guárdate que no hables a Jacob descomidamente. Alcanz, alcanzó pues Labán a Jacob y este había fijado su tienda en el monte ok eso espérate, léelo otra vez. Alcanzó pues Labán a Jacob y éste había fijado su tienda en el monte So Dios le dijo, listen. Yo no quiero que tú hables mal o bueno a Jacob. ok porque ya Labán ya, Labán ya estaba con ese, con esa cosa con que oh, um, Tú vas a trabajar por mí siete años y después de siete años, tú puedes estar con, con, con la hija. Oh, yeah, oh man. Este quería a Rebeca, a Raquel, a Raquel. Disculpa, Raquel, Rebeca fue Abraham, uh -huh. uh, Isaac, Isaac, sorry, I got, my, I got the women, yeah. Sarai, Sarai fue Abraham, Rebeca fue Isaac y uh, Jacob, Raquel, y y Raquel fue a, a Jacob. Okay. So, la cosa es que él quería a Raquel. Raquel era una buenota. Digo, yo, yo, siete años. Yo, ¿Tú quieres que yo trabaje por ti? Por ella, no hay problema. Siete años, no hay problema. So, él trabajó fajándose siete años. Luego llegaron los siete años y dice, oh, 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 no, espérate. Tú trabajaste siete años por ella, por otra mujer que él no quería. Ella era linda, pero no tan linda como Raquel. Raquel era una un diamante. Pero la no, ella disculpa. Raquel fue un rubí. Right. Y la otra fue un carbón yeah. que estaba a, estaba en el camino para ser un diamante. Pero no tenía bastante presión, ese es el problema. Oh, <laughs> so él quería a rubí, quería a Raquel. Pero él dijo, "Oh, no, no. La hermana mayor te toca a ti. Oh, tú querías a Raquel. No, tú tienes que tú, tú, quieres a ella, tú tienes que trabajarme siete años más. Él dijo, oh, qué desgraciado. Yo, Está man. bien. Para ella, yo te trabajo siete años más, no hay problema. Le. Y Labán acapó, acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob: ¿Qué has hecho? ¿Por me engañaste y, ha, a, y, y, ha, perdón, y has traído, y has traído a, más, a mis hijas con prisioneros de guerra? Mm. ¿Por qué te escondiste para huir? Y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, mm -hmm. con tamborín y alpa. Pues ni aun me dejaste pesar a mis hijos y mis hijas. Ahora, loca, locamente has hecho. ¿Poder hay en mi mano para hacer, haceros mal? Tú crees que yo tengo mi mano para pa, pa pasar algo mal en contra de ti. ¿eh? Mas el Dios de tu padre. Más Dios de tu padre. Me habló anoche diciendo... Ese apareció un sueño mío. guárdate que no hables a Jacob descomidamente y ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre porque me, me hurtaste mis dioses porque tú hurtaste mis dioses ¿Qué es? respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo pues pensé que quizá me quitarías por fuerza tus hijas Right. Ese es porque él hizo lo que él hizo. Okay. Aquel en cuyo poder hallaré tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. So él no sabía lo que su esposa hizo porque a este tiempo ya era su esposa. So él no sabía lo que, lo que ella había hecho. Pero el hecho es... Dios se le apareció a la Laban y él le dijo: Bro, cuidado con mi, con mi hijo ahí. All right? Que tú hables bien. No hables bien ni mal. Déjalo quieto. Okay? De ahí, vea Primer Reyes, capítulo 3. Primer Reyes, capítulo 3. Primer Reyes, capítulo 3, versículo 1. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. Entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. ¿Tú sabes una cosa? La, el templo que Salomón había construido para Dios no tenía ni un clavo ni un clavo en el lugar. Todo fue hecho bien a fin, fit. ¿ok? Mm. Estaba custom made, no había ni un clavo aguantando esa, lo que lo aguantaba era la misma madera que estaba ahí, oh. ¿ok? Eso es algo para que lo sepan. El templo de, de Salomón nunca tenía un clavo para mantener todo junto, mm. ¿ok? Lee hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque no había no había casa edificada al nombre de Jehová hasta claro. aquellos tiempos mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David solamente sacrificaba y quemaba incenso en los lugares altos e iba el rey a, a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí Mil lucoso sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sus sueños. Ahora otra vez Dios se le, se le, se le presenta, ¿dónde es un sueño? Go ahead. Y les dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre. Porque Él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú les has reservado este, tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. En so, primer lugar, Salomón reconoció quién era, quién era que estaba hablando con Él. Y Él le dio alabanza a Dios y le dio, le dio gracia a Dios. Okay? Ahora pues, Jehová Dios mío. Tú me has puesto a mí, tu siervo, ser, ser, por rey en el lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendi, entendido para juzgar a tu pueblo. Somera mira lo que Salomón le está pidiendo a Dios. Mira, si tú sabes en tu sueño que tú estás en la presencia de un ángel, listen, haz las cosas bien. Yo me acuerdo una vez que yo estaba en un sueño, yo tenía un sueño y era bien real. Tú sabes, usualmente cuando nosotros tenemos sueños, ahí es que nosotros hacemos las cosas más mal, malvadas mujeres y droga y y disparo y matando y todas esas cosas right bueno yo tuve un sueño y um, yo sé que yo estaba a punto de hacer algo bien malo cuando yo estaba en eso cuando yo estaba preparando para hacer lo que era una voz me dice para ahí ese no eres tú Tú no, tú no eres así. Mm. Para de hacer lo que tú vas a hacer ahora. Y yo dije: Yo, está bien, no hay problema. Disculpa. Y ahí desperté. Mm. Eso fue un sueño que yo tuve. So. Si tú tienes un sueño que tú sabes que hay. Tú estás en la presencia de un ángel. O tú estás recibiendo una instrucción o lo que sea. Pon atención. Y escríbelo. Y haz ah, lo que Salomón está haciendo. Y pide cosa buena para seguir el trabajo. Mira lo que Salomón le pregunta. ¿vale? Da pues a tu siervo corazón entendido. So él dice: él, lo primero que le pidió fue un corazón que entiende que Juzg para juzgar a tu pueblo. Una, un corazón que sabe cómo juzgar la gente bien. ¿eh? Y para decir. Entre lo bueno y lo malo. Y para distinguir entre lo bueno y lo malo. Eso es, algo, eso es bueno. Go ahead. Porque quién podría gobernar Este tu pueblo tan grande. Mm. Go ahead. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. So, Dios le gustó. Y like, Damn. Yo, este muchacho pidió lo que yo, lo que a mí me gusta a mí. Go ahead. Y le dijo Dios: ¿Por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos. Soy le preguntó: ¿Por qué tú no me pediste todo lo que la demás gente pide normalmente? Dinero, una larga vida y todas estas cosas, riqueza, everything. ¿Por qué tú no me pediste eso? sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Lo único que tú estás pidiendo es inteligencia para manejar a la gente. Yeah. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Yo voy a hacer exactamente lo que tú pediste. Y he aquí que tú has dado corazón sabio y entendido. Incluso yo te voy a dar lo que tú pediste. Yeah. Tanto que no, habla, no, no, había, no habido antes de ti otro como tú más de lo que tú pediste y te va a dar. ¿Sí? Ni después de ti se levantará otro como tú. Y no va a haber nadie que se va a levantar como tú siendo rey. Y aún también te, ha, te he dado las cosas que no pediste. Y también encima de eso yo te voy a dar cosas que tú no estás pidiendo. Riquezas. Como dinero. Y gloria. Y gloria. De tal manera que y entre fama. los reyes... De tal manera que entre los reyes... Ninguno haya como tú en todos, los, todos tus días. Mm. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos. Si tú anda en mi camino y sigues los mandamientos míos. Como anduvo David, tu padre. Yo alegraré tus días. Alegraré, vale, alargaré tus días. Yo voy a alargar a tu, a tu, a tu, a tu día. ¿Ok? ¿Le? Cuando Salomón despertó, vio que era sueño. Cuando él despertó, ahí, ahí fue que se dio cuenta que estaba soñando. Y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca par, del pacto de Jehová. Y sacrificó holocaustos, ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. En aquel tiempo vinieron, vinieron al a rey dos mujeres. Rameras y se presentaron delante de él, y dijo una de ellas: Ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en, su, en una misma cama, en so, una misma vamos casa. Vamos a enseñarte cómo Dios le dio el, um, después que tuve el sueño, cómo Dios le dio el poder de tener juicio perfecto. Okay? Y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció el tercer día después de dar yo la luz que a, que está, que esta dio luz también y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de, de junto a mí. Estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y, y puso al, la, al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí, yo estaba ya estaba muerto, que estaba muerto. Pero, lo, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo. So ella sabía la, la, la distinción de sus, to, cualquier Cada madre sabe su hijo. Los bebés se pueden ver igualitos, pero la madre sabe la diferencia. Okay. Y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. So ahora las, do las dos están discutiendo. Eso es tuyo, ese es tuyo, ese es mío, ese es mío. Mm. Right? Mira a ver lo, que, lo que Salomón dice. El rey entonces dijo: so, Salomón dice: Esta dice, mi hijo es el, el que vive y tu hijo es el muerto. La otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: Traerme una espada. Y trajeron al rey una espada. Soy Dios: uh, una espada. Echa para acá. Okay. En, enseguida el rey dijo: Partid por el medio al niño vivo. So vamos a cortar el baby en, en, en por el medio. Okay. Y dar la mitad a una y la otra mitad a la otra. Okay. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo: Ah, señor mío, dad a esta, a esta el niño vivo. Y no lo matéis. Más so, la. So la madre dijo, una de las mujeres dijo, no mate al hijo. Dásela a la otra. Pero ¿qué pasa? Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. So la otra dijo, <laughs> al carajo. <risa> <risa> Córtalo por el medio y va a ser un guiso. Mm. ¿Qué es entonces el rey respondió y dijo, dar a aquella mujer el hijo vivo. Dale a la mujer que dijo que se la diera a esta, dásela a él, a ella. Okay? Y no lo matéis. Pues no maté el bebé. Era, eso era un test. Nadie en la historia de juicio había hecho una cosa así. Mm. Porque eso es difícil. Tú tienes dos mujeres que te están diciendo que esto es mío. Y él dio, trae una espada. Uno dice, no, dásela a ella. Y la otra dice, no, córtala en el medio y que se joda a los dos. Nadie va a tener el bebé. Es obvio quién es. ¿Eh? Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey. Y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Okay. ¿Por qué? Porque él lo pidió en un sueño. Él se reconoció en sueño y dijo, oh snap, esto es un sueño. Oh, man lo que yo estoy haciendo es Dios, Dios Todopoderoso, gracias a ti y a lo otro. Yo necesito más sabiduría y más paciencia para dirigirle a esta gente. ¿Qué hago? Eso es todo lo que tú tienes, no hay problema. Yo te voy a dar eso y te voy a dar más. Y mira. Versículo 28. Versículo 28. 28. Versículo 28. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey. Y temieron al rey. Porque vieron que había sabido que en él sabiduría de Dios para juzgar. Mm. So, de ahí ve a Mateo 1 y 20. Vamos a ir a otro sueño. Ok. San Mateo, capítulo 1 y versículo 20. Y pensando él en esto, Es so, aquí. ¿Qué es lo que estaba pensando? Sube a un, un, un versículo más. Versículo 19. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Por qué? Porque él y ella habían tenido relaciones ya. ¿Ok? Y no tenían, no fueron al tálamo, no fueron al lugar para tener uh, conjugal. Right? Go ahead. Y pensando él en esto. En lo que estaba pensando en hacer estas cosas. Es He aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños. Porque en pensar en hacer todas esas cosas, se durmió. Y luego el ángel se le presentó en un sueño. ¿Para qué? Y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es en el grado del Espíritu Santo es. Okay. So, él tuvo un sueño y él le dijo, listen, relax. El bebé que está en, en tu esposa, porque es tu esposa, fue por el Espíritu Santo, o sea, fue por la ley. Ya ustedes estaban profetizados para tú estar juntos. So, toma tu esposa. Ok, porque ya nosotros ya sabemos que tú te acostaste con ella, so, relax. Ok. <laughs> So ahora nació Cristo, right? Ahora viene la muerte de Cristo. Pero había alguien que tuvo un sueño acerca de Cristo. Ve a Mateo capítulo 27. Mateo 27. Y empieza. Empieza desde. Uh, empieza desde, desde, la, desde el 11. Mateo, capítulo 27, versículo 11. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador. Y este le preguntó, diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: ¿Tú lo dices? So él dijo: Yo, tú. Fuiste tú que dijiste que yo soy rey de los de lo, de lo judíos. Fuiste tú que lo dijiste, a Pilato. Right, go ahead. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y, los, mm. y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oye cuántas cosas te testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni a una palabra, ni una palabra. De tal manera que el gobernador Se maravillaba mucho Este es Pilato okay, Ahora bien En el día de la fiesta Acostumbrada el gobernador Soltar al pueblo un preso Cada año había una, una, una fiesta que Tenía una fiesta o lo que sea Y él, uh, él prometía uh, Liberar uno de los presos right, es que okay. quisiesen Cualquiera que la gente quería. Y tenían entonces un preso famoso llamado, llamado Barrabas. O sea, ellos conocían este preso. Right. Renuidos, pues, ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿Al Barrabas. O, Barrabas? ¿O a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia Le había entregas, entregado oh, Esas son cosas que tú no lees Pilato Un blanco Sabía Que ellos vendieron a Cristo Por envidia mm. Él sabía que ellos trajeron a Cristo Por envidia Porque en hablar en él Por cinco minutos Par de minutos Él dijo damn este hombre sabe lo que, lo que es. Like, ¿Tú entiendes? Este hombre no es una persona violenta como Barabbas Él dijo, sé qué. Déjame ver cómo son la gente. Vamos a darle a Barabbas El, el más malo de Israel. Robaba, mataba de todo. Vamos a, ver, vamos a ver lo que dice la gente. Porque él sabía que la gente tenía envidia en contra de Cristo. ¿Eh? Y estando es él sentado en el tribunal. Su mujer le mandó decir Güey, güey, la mujer ¿De dónde viene la mujer de él? Go ahead. No tengas nada que ver con es, ese juiz Justo Güey, güey, güey Tú me vas a decir a mí que esta mujer Blanca Le dijo a Pilato, un hombre blanco Listen, ese negro Que tú ves ahí Déjalo quieto Es un hombre justo ¿Ah? Leer otra vez. No tengas nada que ver con ese justo. Listen, deja a ese negro quieto. ¿Por qué? Porque hoy ha aparecido mucho en sueños por causa de él. Todo el día se va a estar llegando sueños de este mismo hombre que es justo. Déjalo quieto. La mujer se tenía que meter. No wait a lo, lo, que tú, lo, lo que yo quiero que tú veas es que tú tienes que ponerte en el momento, tú tienes que ponerte en la situación. Tú tienes un gobernador blanco diciendo a uh, ¿cuál de ustedes quieren? a uh, este hombre que se llama Cristo o el hombre más malo de Israel que se llama Barabbas, que ustedes ya saben que ha matado un par de tu, de tu gente de familia. Y todas estas cosas. Y, roba, y robaron. Todos ustedes saben quién es. ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿A quién tú quieres? Todo el mundo dijo: Dámelo a Barabbas. La mujer dijo: Listen, no te metas con este hombre, porque yo he tenido demasiados de sueños acerca de este hombre. Déjalo quieto. Dice, las mujeres a este tiempo, ellos no se metían en asuntos de hombre. Mataban a una persona, lo mataban y ya, se sentaban ahí, ok, honey ¿Todo bien? Pero no, ella dijo, ah, no, no yo tengo que meter. Y Pilato, no, él no era un hombre que, que tomaba cosas. Así, like, yo, yo. Para la mujer, meterse en, en, en situaciones de hombre, ese es algo grande. La mujer nunca decía ni pío cuando los hombres asuntos de hombres hablaban. No, ella se dijo no, 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 no. Mm -hmm. Ese hombre, déjalo quieto. Ya yo estoy hasta acá con los sueños, lo, lo, las la cosas que yo estoy viendo en mis sueños. Estoy mal. Déjalo quieto. La mujer le pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabas. Pero lo envidioso de los sacerdotes, lo, envi lo envidioso de los escribas, dijeron: Look, si tú no matas a ese Cristo, ese hombre, nosotros vamos a ir a César, a Julio, okay? a Julius César, y vamos a decirle a él. Que tú no estás haciendo tu trabajo. ¿Qué tú vas a hacer ahora. Le. Y que Jesús fuese muerto. Ellos querían a Jesucristo muerto. Ya sé, bórralo de esta tierra. Le. Y respondiendo el gobernador, les dijo, ¿a cuál de los que dos quiere, queréis que o sea, ahora, os suelte? otra vez a la gente? ¿Cuál de ellos tú quieres? ¿Y qué es lo que dijeron las mujeres? Y ellos dijeron a Barrabas: Son mejor darnos el diablo. Nosotros no queremos a Cristo. Eso fue lo que ellos dijeron. le Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? ¿Y qué tú quieres que yo haga con este hombre que se llama Cristo? Todos les dijeron: Sea crucificado. ¡Wow! ¡Mátalo! No lo pongan preso. No lo pongan preso porque cuando salga. Va a ser lo mismo que está pasando otra vez. Hablando de Dios. Y sanando a la gente. Y dando esperanza. Yo no quiero esperanza. Eso es lo que la gente está diciendo. Dame, Barabes. ¿Qué? Yo, tú estás loco. So, ahora Pilato tiene un problema en sus manos. Él sabe que Cristo fue un hombre inocente. Él lo sabe. También él sabía. que la gente que, lo puse, que pusieron a Cristo preso. Ellos eran envidiosos de Cristo. Él sabía eso también. Y encima de eso, la mujer dijo, yo de ese hombre quieto. Yo he tenido demasiado sueño de este hombre y yo estoy incómoda. Luego pidió, le preguntó a, lo, a los sacerdotes, pidió a la gente y, la, y todos ellos querían a Barabbas. So, creo que Pilato tercero una gente me dice que sí, mi esposa me dice que no y yo sé que no. Yo sé que era un hombre justo pero si si no le hago nada la gente me, va, me van a vender si hago algo voy a matar a un hombre preso y um, uh, inocente y cómo eso va a sentir? me va a sentir a mí como un gobernador qué hago so este es un hombre blanco yo que que ustedes quede, que se quede clarito porque hay gente blanca todos ellos no van a recibir misericordia. Todos nosotros lo sabemos. Y yo estoy hablando de la gente de Europa. Los caucásticos. No ustedes que son blanquitos que son latinos. I'm not talking about ustedes. Ok. Como tú. <risa> 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 um, pero. Él era un hombre blanco. Un hombre de, 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 uh, de uh, Europa. Mira lo que él hace. Okay? Y el gobernador les dijo. Pues. Que mal ha hecho pero ella ellos gritaban aún más diciendo sea crucificado viendo pilato que nada adel adelantaba sino que se hacía más alboroto hue güey so este hombre blanco trató a convencer a la gente de like, yo bro que hizo mal este hombre cállate la boca y mátalo ¿Huh? Él trató Pero mala gente Se encoj... Se encojonaba a la gente Yo no puedo aguantar No puedo aguantar, Yo traté Pero la, el, la pasión Que yo tengo Para esta palabra eso es, lo que es, eso es lo que es Una gente malvada Cabeza dura Dijeron Cállese la boca Y mata a ese hombre Vamos para ir Vamos a ir a, 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 a César Y vamos a decirle a él Que tú, que tú estás en contra de él le Tomó agua. So, y, ahí en ese mundo, él, en ese momento, dijo, ¿tú sabes qué? Ah, voy a lavar las manos de esto. ¿Qué? ¿okay? Tomó agua y se lavó las manos. Enfrente de toda la gente, él, él tomó agua y se lavó las manos. ¿Qué? ¿okay? Delante del pueblo, Ajá. diciendo inocente soy yo de yo soy un hombre inocente en este tema en esta situación ¿eh? de la sangre de este justo porque este hombre es justo mi esposa me lo dijo yo lo digo porque yo yo obviamente yo tuve una conversación con él y fue una maravilla hablar con este hombre yo no veo nada mal en él para matarlo no hay razón para matarlo si yo sé que él es un hombre justo. Y mi esposa sabe que él es justo. Y ella no lo conoce. Ella no ha hablado con él. Pero algo le pasó a ella. Para que ella me molestara a mí. Para decirme algo de un hombre que ella no conoció. Ella no es así. Para parar mi asunto y decirme a mí. Deja a ese hombre quieto. Este es un hombre justo. Y ya yo sabía que era un hombre justo. Pero tú no lo ves. Yo soy un hombre Uh, libre de esta situación yo soy inocente en esta situación allá vosotros allá ustedes allá malta con sus tomates y respondiendo todo el pueblo dijo su sangre sea sobre nosotros mm, esa es la razón porque nosotros somos una gente condenado hasta hoy porque nosotros mismos en este un momento todos nosotros dijimos que se joda, caiga su sangre sobre nosotros. Frío. No te apure de ti. Pero que caiga sobre nosotros el, el, el juicio. Y el dijo: jódete. Y se lavó la mano. ¿Okay? Y sobre nuestros hijos. Y también los hijos, o sea, nosotros. En el futuro. Tú. Son cosas que tú tienes que leer... Para tú entender... ¿Por qué las cosas están pasando mal a nosotros? ¿Por qué nosotros tenemos tanto odio y tanto problemas Es por esta... Por, no solamente esta situación... Pero todas las situaciones que... Es porque nosotros tenemos una Biblia... Esta Biblia es un record... De todas las cosas... Jodidas que nosotros hemos hecho... Es para acordarnos... Que nosotros somos una gente mala... Pero... Con esta Biblia nosotros tenemos esperanza para prevenir, evitar los problemas que nosotros hemos cometido y arreglarnos. ¿Ok? Nosotros hicimos eso a Cristo. Listen. Él tenía que morir por nosotros. ¿Ok? Porque Él sabía que nosotros íbamos a estar en esclavitud y nosotros íbamos a estar esparcidos en el mundo entero y nosotros no íbamos a tener un lugar para... Para buscar misericordia... Incluso no, no hubiéramos... No íbamos a llegar a un punto... Que no íbamos a acordarnos... De, de quién somos nosotros... Go ahead. Versículo 27... Perdón... Versículo 26... Mm -hmm. Entonces... Le soltó a Barrabas... Right. Y habiendo azotado a Jesús... Les, le entregó... Para ser crucificado... Eso es todo lo que yo quiero... So Ve a Job, capítulo 33. Oh, no, nah. ve a Job, 33. Job, capítulo 33, versículo 1. Por tanto, Job, uh, 12. Sorry. versículo 12. He aquí en estos... Nos ha hablado justamente y te responderé que mayor es Dios que el no, que el hombre. Right, eso él te enseña que Dios es más mayor que todos nosotros, ¿Qué es? ¿Por qué contiendes contra él? ¿Por qué tu pelea en contra de Dios? Porque él no da cuenta de ninguna de sus de sus razones. Nosotros nosotros peleamos en contra de Dios en muchas maneras. La Biblia nos da la Biblia nos da um, mandamiento Estatuto, cosas que nosotros tenemos que hacer. Y todos nosotros, la Biblia dice: Dale a, al justo y no le dé al impío. Right? Todo el mundo no le da al bum, al vagabundo de la, de, la, de la calle. Oh, no, porque la Biblia dice en En, en, um, en, en Eclesiástico capítulo 12: Dice aquí que no le dé dinero al bum. De la, de, 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 de eso. Dice aquí... Dale al hombre justo... Y no le dé al impío... Yo no le doy dinero... A, a los vagabundos de, de, de la calle... Pero cuando llegan los pantalones... Pff, olvida eso... Yo me voy a poner los pantalones a la mujer... Y después el hombre dice... Que yo no puedo comer chuleta... Que joda. Yo voy a comer chuleta hoy día... Yo voy a comer cerdo... No pero... Eclesiástico 12 dice: No les dé alipión. Oh, sí, sí, no. Es un mandamiento. Tú tienes que mandar, mantener eso. ¿Qué pasó con el celdo? ¿Qué pasó con los pantalones? ¿Qué pasó con el sábado? Oh no, pero el pum. No le dé dinero. Oh, eso sí tú vas tú, tú, tú a mantener. Hmm. Y justo. No hay nadie que te mueva con esa. Pero con la chuleta. Y con el sábado No, no, no yo, yo no tengo tiempo para eso Yo tengo que trabajar El sábado Yo tengo que trabajar A la luna nueva Esa es la hipócrita Eso es porque Cristo dijo Que nosotros somos hipócritas Y Somos sabios Para hacer lo malo Pero para hacer el bueno eh, Es un problema Lee sin embargo, versículo 14, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. So Dios te habla una, una manera y después otra. Una manera es aquí. Dios te habla aquí. Right? Y después la segunda manera es, es un sueño. Okay? Pero el hombre no entiende. Pero tú no entiendes que es Dios que te está dando la instrucción. Mañana tú dices, yo voy para acá, yo voy para allá, vamos a ir a, a, a City Island. Vamos a ir a, a, a Red Lobster, vamos a ir a un restaurante famoso, vamos a comer y hacer todo y vamos a hacer, y yo, y yo, yo, yo voy a pagar, yo voy a pagar todo, te este apure. Es un día de fiesta. Cree en mí y, y sepa que yo soy, que yo te, yo, yo voy a hacer todo esto para ustedes, porque yo te amo. Un hombre puede hablar así. Con mi carro y mi dinero nosotros vamos a ir a cualquier donde nosotros queremos ir. Y después Dios está así. Está loco, está loco este hombre. Él no sabe que hoy... Adiós, espérate. Eh, hoy es el, hoy el día que, te, que lo vamos a matar. Hoy es el día. No, mañana es el día que va. Y como él sabe que va a hacer todas estas cosas y es mañana que lo vamos a matar. Hmm. Déjalo que hables, lo Que Que Versículo 14 sin, sin, pero sin embargo, en una, en dos maneras habla Dios.

Shalom, buenas noches. Está en vivo. Keep reading. Versículo 15. Por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres. Cuando el sueño cae a los hombres. Cuando se adomecen sobre el, el lecho. So uno se duerme en el lecho, o sea, en la cama. Entonces revela al oído. De los hombres. So ahí es que viene Dios y dice: um, Tú te acuerdas cuando tú estabas hablando. Hang up. They'll call again. Tú te acuerdas cuando tú estabas hablando de lo que tú ibas a hacer mañana, que es hoy, y tú dijiste que tú ibas a comprar con tu dinero. Uh, hoy es el día que yo le había. Ya te, el, el, el gobierno te quitó todo el dinero. Tú no tienes más dinero. Yeah. Incluso tú te acuerdas el carro con que tú ibas a usar mañana para salir. Mañana tú te vas a meter en ese mismo carro y va a haber un bus que te va a dar. Un camión. Un, Emma, va a ser un camión de basura. Porque tú me has tratado a mí como basura. Pues un trozo de basura te va a dar a ti. Y tú vas a estar en un coma por ocho años. Para tú darte cuenta después que todo el mundo en tu familia se había muerto. Cuando tú despiertes después de ocho años. Tú vas, a, tú vas a ser un hombre solo. Porque tu familia va a estar muerta. Y tus amigos que tú ibas a salir. Ellos van a estar muertos también. Tú vas a ser un hombre solo. Hasta que cuando tú te despiertes. Tú te das cuenta que fui yo. Ahí es que yo voy a hablar contigo. Pero hoy día. Eso es lo que te va a pasar. Te veo en ocho años. Damn, I gotta talk like this. Yo tengo que ponerlo en una situación así, tan horrible, para que tú entiendas cómo Dios. Get me where it says, king of terrorists. Porque la gente no me cree. La gente no cree que Dios está disponible para hacer una cosa así. Y Él lo hace todos los días. Todos los días lo hace. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Yes, control. Chat Got it. Yeah, I got you right now. I got you. 18. a momento. Okay. Dice hope. it's different in Spanish though. Ah. Hope, hope, dieciocho y catorce. Su su confianza será arrancada de tu de tu tienda y al rey de los espantos será co conducido rey de los espantos o rey de terrores, eso es lo que significa, cuando tú lees en inglés dice king of terrors, terrors. Okay, o alashadia, o sea el powerful demon like power, ok eso es lo que significa Dios es un Dios temeroso like, él no juega ok, si él quiere ponerte en esa situación te lo pone, alright lee Job, capítulo 33 y 16. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Okay, so él, él, él le pone el consejo, lo, lo duerme y luego dice mañana tú vas a hacer esto, esto y lo otro y y pone su instrucción yeah. para quitar al hombre de su obra y apartar de varón la soberbia. Right, porque porque la cosa es que uno puede uno puede decir, yo porque nosotros tenemos tenemos un problema. Nosotros somos egoístas. Y decimos, no, a mí nadie me manda a mí. Oh, okay. so, ¿Cómo uno puede mandarte? Cuando estamos dormidos. Ahí es que tú estás con la boca abierta. Y ahí es que ahora yo puedo trabajar contigo. Porque tú, se, en tu vida, despierto, tú eres un hombre tieso. Una persona tiesa. Una mujer tiesa. A mí nadie me manda. Tú no, estás, tú no estás disponible para escuchar. Pero cuando tú estás débil o tú estás dormido, ahí es que tú puedes recibir instrucción. Porque así despierto, no, tú no me puedes decir. No me digas, no diga, don't tell me what to do. No me digas lo que, lo, lo que yo tengo que hacer. Tú tienes mucho orgullo cuando tú estás despierto. Dormido, tú estás vulnerable. Tú estás abierto a lo que sea. ¿Ok? Lee. Detendrá su alma de sepulcro y su vida de que perezca a espada. Right, so él te previene que tú vayas, tú, tú ibas a ir allá, pero algo pasó que te hizo ir para allá. ¿Por qué? Porque había Dios que te dijo: tú vas a ir a la derecha, no a la izquierda. Yo, él te hace olvidar de una cosa para tú regresar a la casa. Eso me pasó una, una vez a mí. Yo fui a camp Y se me olvidó Algo que yo necesitaba Yo, yo no puedo ir para camp So yo fui a la casa Que yo fui a la casa Y encontrar a la La otra Cocinando mm -hmm. Él dijo yo voy, a hacer, yo voy a hacer Que tú te olvides En el sábado Una cosa Tú vas a regresar Y te voy a enseñar algo Que tú tienes que saber wow. Y cuando yo regresé ¿Quién toma la estufa? La otra mm -hmm. <laughs> Good. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos los, sus huesos. So, Dios puede prevenir algo, Él puede dejar que, um, parar que algo te pase a ti, haciendo que algo te pase a ti. Si tú sales, si tú sales afuera, te va a dar un camión. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para prevenir que eso pase? Dame virarle el tobillo mejor. Y tú caminando, te caes en la casa. ¡Ah! Y prevenió que tú fueras y que te diera un camión cuando tú salieras en, en la mañana. Eso porque a veces yo tengo una un, un, un impaciencia en, en línea. A veces yo mismo tengo que decir, yo, cállate la boca, mantente en esta, en esta línea porque es Dios que está preveniendo que, tú, que algo te pase a ti. So, sea paciente y cállate, bro y después luego escucho otra persona oh my god qué línea más lenta y ahí que yo digo hey mantente paciente <laughs> porque fue tal vez dios previniendo que algo te pase a ti yo estoy hablando a la gente pero realmente estoy hablándome a mí <laughs> pero yo entiendo lo que esa otra persona cómo se siente que le hace que, vi, que su vida aborrezca el pan. Right, so llega a un punto que, que estando enfermo en, en el hospital, haga que tú no quieras comer. Porque a la carne, una carne suave, man, ¿quién no quiere eso? ¿Un guiso? ¿Tú no quieres un guiso? Todo el mundo le gusta guiso con un pedazo de pan, un poquito de arroz. Mm. Para tú, tú sabes, limpiar el bowl sí, 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 sí. con el pedazo de pan. Mm. Poner un poquito de sal. ¿Qué okay. <laughs> Y su alma, la comida suave. La comida suave. Todo el mundo quiere comida suave. ¿Quién, quiere un, quién no quiere un bistec suave con cebolla y unos tostones con un poquito de mojito? Oh. <laughs> su carne des, desfallece de manera que no se ve. So ahora llega un momento que ahora los músculos que uno tenía, ahora es un esqueleto en, 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 en la cama. ¿Qué? Sus, y sus huesos que antes no se veían. ¿Dónde, ¿Dónde tú ves los lo, lo huesos en, este, en, en esta masa? No está ahí. right Pero siendo enfermo y tú no comes, es? aparecen. Ahora aparecen los huesos. Ahora tú tienes las costillas. Ugh, las costillas ahí. Y uno enfermo y es? Su alma se acerca al sepulcro. So, tu alma, tú estás. Hay veces que una persona dice, yo, yo me voy a morir. Hasta ese punto, Dios puede llegar hasta al punto de morir. Para ver si tú recapacitas. ¿Qué Y su vida a los que causan la muerte. O sea, como la, la misma, eh, los mismos ejércitos de Dios que comen a la gente cuando tú estás en, en la caja de madera bajo la tierra. Mm -mm. ¿Qué si tuviese seca de él, agú al elocuente mediador muy escogido. So ahora tú tienes que. Ahora viene un profeta para poner una oración a okay. ti. Que anuncie al hombre su deber. Uh -huh. Que le diga que Dios tuvo de, la, de él misericordia. Uh -huh. Que lo libró de descende descender al sepulcro. Uh -huh. Que halló. Redención. Su carne será más tierna que la, que la del niño. Uh -huh. Volverá a los días de su ju juventud. Orará a Dios y éste le amará. Right. Y, él va, y va a traer esa esperanza otra vez. Y va a restaurarse uno otra vez. Y verá su faz con ju ju jubilo. Júbilo. Júbilo y restaurará al hombre su justicia hmm. él mira sobre él mira sobre los hombres y al que dijere peque y permití peque y pervertí los rectos no me ha aprovechado so, él, te, él te puede traer hasta el punto de muerte para que venga un profeta o uno de los hermanos o una persona que está siguiendo los mandamientos y darte esa esperanza para que tú te puedas restaurar Y después a, a, a que tú Recibile esa vida otra vez Decir, tú sabes que Dios Yo estaba mal, disculpa Perdóname, yo no sabía Pero gracias Por restaurarme, yo voy a seguir Tu voluntad Porque son, son muchos lugares Tú sabes, uno puede decir uh, Yeah, yeah, yo hago esto y lo otro Pan, te dieron el carro Coño, ese desgraciado Esto y lo otro, me dio, whatever pero una, una persona está discutiendo tanto que se le olvida a decir, ¿tú sabes qué? Pero todavía tengo la vida. Y gracias a Dios yo, por, por, por restaurar mi vida, por prevenir que algo más grave me pase. Lo agradezco, por favor, perdóname. Pero ayúdame a resolver este problema. Eso es lo que Él quiere. Pero uno puede estar envuelto en su coraje tanto que se olvida a Dios. Puede estar envuelto en su dinero tanto que se olvida a Dios puede estar envuelto en su trabajo en su mujer, en su familia y todas esas cosas y olvidarse de Dios hasta que Dios tiene que decir yo bro uh, ¿tú no ves las oraciones de este hombre? oh man, él no me ha orado en cinco años uh, mátale el hijo y déjame saber si me ora a mí ahora ¿murió? ok ¿está orando a mí? ¿no? Quítale el trabajo. Oh, y uh, súbele el, el niño que le murió. Uh, mándale una cartas y diciendo que él tenía que pagar algo de algo lo que sea. Um, una aplicación que se le da. ¿Te acuerdas la aplicación? Yeah, quítale eso. No va a tener ese trabajo. No, tampoco. Oh, deja que la esposa se le, le deje también. Oh, mátale a la hija también. Oh, mátale al gato también. Todavía no. Mátalo a él. No lo necesito ahora. Mm. <laughs> y así es, así llega una vida. En esos momentos que yo hablé, eso pasan como en 10, 20, 30 años. Así. Así es Dios. Hasta que tú reconozcas tu pro eso, until they recognize their offense. Yeah. Get that. And then we'll take, y después de eso vamos a tomar o sea, yeah, preguntas. Oseas capítulo 5 y versículo 15 Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado. So él va a dejar que todas estas cosas te pasan hasta que tú hasta que, reconozca que tú reconozcas que está mal. Okay. good. Y busquen mi rostro. Y tú tienes que buscar el rostro de Dios que está en la Biblia. Okay, en su angustia me buscarán. Mm, okay. So, en tu angustia tú lo vas a buscar. Pero no dejes que llegue tu angustia. Búscalo ahora. En lo que tú estás vivo. Uh, sí. Preguntas. Sí, dice Anayeli, Ana Ange An 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 Angeliza Ana. Angelisa. ¿Cómo está Angelisa? Shalom. ¿Qué pasó? El más alto revela sueños a sus hijos. Y si es así, ¿cómo sé si son reales o falsos? Tú tienes que diseñar la diferencia. Ok. Uh, si tú ves que tú haces algo malo, es para ver si tú eres israelita y vas a seguir los mandamientos. En tu sueño, tú tienes que seguir los mandamientos. Ok. En tu mismo sueño. Tú tienes que seguir los mandamientos. Te dieron un plato de bacon. Oh, man. Huele bien. No te lo comas. Porque tú sabes, en Levítico capítulo 11 y 7 dice: No toques el celdo. Right. So, en tu mismo sueño, tú dices: Hey, ¿qué te pasa a ti? Y si tú sabes que tú estás en sueño, revuelca esa mesa y rompe cara y todo. Si tú tienes que romperlo. Ok. Y enséñale a Dios que tú, que tú vas a pararte firme para él dice um, uh, Jesse, Jesse en Marcos 8 19 y 20 leemos de los cinco panes y los panes y los siete panes uh -huh. también de las canastas a qué se refiere estos okay. vamos a ir a Marcos 8 y 19 Marcos 8 y 19... Cuando partí los cinco panes... Entre cinco mil... ¿cuántos, ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos reconociste? Y ellos dijeron... Doce... Y cuando los siete panes entre... Y, sube, y cuando los siete panes entre cuatro mil... ¿cuántos cana, ¿Cuántas canastas llena, llenas de los pedazos reconociste? Y ellos dijeron... Siete... Y les dijo... Como aún no entiendes. Le. 22. Yeah. 22. Vino luego a Bethsaida Be y le trajeron un ciego y le rogaron no, no, que no, lo tocase. No. Empieza desde el 1. Marcos 8 y 1. En aquellos días, como había una, una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Tengo compasión a la gente, porque ya hace, porque ya hace tres días que, esto, que, están, que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en, la, en el camino, pues algunos de ellos en, han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde, pondrá, ¿De dónde podrá alguien saca, saciar de pan a estos a quien, aquí en el desierto? Disculpe. Porque están en el desierto, no había pan. Él les preguntó: ¿Cuántos panes tienes? Ellos dijeron: siete. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los siete panes, habiendo, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pe, pe, peces eh, pecillos, pecillos, no, pececillos. Pececillos, y les bendijo. Mandó que también los pusieran delante y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado siete canastas. Eran los que comieron como cuatro mil. Y, le, y los des, des, despidió, disculpe. Y luego entrando en la, en la barca con los discípulos, vino a la región de Dal, Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a dis, discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tener, tentarle. Y gimiendo en, en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? Right, ¿Por qué ustedes están pidiendo... Uh, Enseñar si yo estoy aquí, yo estoy haciendo el trabajo en, en, en frente de ti. ¿Qué señal más tú necesitas? Right, de cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habiendo olvidado de traer pan y no tenían sino un pan con, con, consigo en la barca, y les mandó diciendo: Mirar, guardaos de la lev levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, uh -huh. y, y discutían entre sí, diciendo: es porque no trajimos pan. Ah, okay. ¿Soyas dicen? Eh, 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 están discutiendo por razón qué? Porque no trajimos pan. Y, y entendiendo Jesús les dijo: ¿Qué discutís? Porque no porque no tienes pan. No entiendes ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos, no veéis, y teniendo oídos, no oís, y no recordáis, ¿Cuánto par cuando partí los cinco panes entre cinco mil, ¿cuántas cestas llenas de los peda pedazos reco recogisteis? Uh -huh. les y les dijeron, doce, uh -huh. y cuando los siete panes entre cuatro mil, ¿Cuántos, ¿Cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y os dijeron, siete. Y les dijo, ¿cómo aún no lo entendéis? ¿Cómo tú no entiendes lo que yo estoy haciendo? ¿Cómo tú no entiendes lo que estoy diciendo? Porque yo soy el que, ha, el que puedo hacer multipli multiplicar a la gente. Tú no entiendes que yo soy ese hombre, ese maná que vino de la, del cielo. Eso es lo que está diciendo. ¿Cómo tú no entiendes? ¿Cómo tú no entiendes que yo soy el, el Hijo de Dios? Esa es, la, esa es la respuesta okay. Se refiere que la gente No se daba cuenta Que él era Cristo okay. Porque los cinco panes Y los siete panes Son dos uh, do, do, uh, do cosas distintas Que él había hecho Pero luego se dio cuenta Que la gente realmente No estaba yendo Para oírlo a él Sino para comer el pan y comer pescado. Next question. That's it. Bueno, Dios lo bendiga. Si este mensaje resonó contigo, tú eres israelita. Y con eso decimos Shalom. 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 Las caras lindas de mi gente negra son un desfile de velas en flor, que cuando pasa frente a mí se alegrará de su negrura todo el corazón. Las caras lindas de mi raza prieta tienen de llanto de pena y dolor son las verdades que la vida reta pero que llevan dentro mucho amor somos la vivor orgulloso de su colorido somos de tú amable de clara poesía tienen su ritmo Cada vez bien conmovedora y cautivadora. ¿Dónde están? ¡Fire! Despierta y anda. Y pelea tus derechos. Porque hasta ahora nadie lo ha hecho. Ya ¡Está bueno, caramba! Siempre sacan provecho. Y luego te tratan con desprecio. Despierta y anda. No dejes que te engañen y la mentalidad te la empañe. Ya está bueno, caramba. Ya es hora que despiertes, que te instruya y te prepares. Y sigue la historia, distintos personajes con la misma demagogia. No les creo aunque lo digan en la iglesia, en una logia. No respetan, lo medio también se prestan, para que al final la mentira no se vuelva tan obvia. Pero como ya lo conozco, y yo no me como lo musco, de lejos yo lo reconozco, le tengo que dar su cusco. Ron, no te duermas camarón, que te lleva la corriente de un fuerte chaparrón. Al de saco y corbata también puede ser ladrón. No regales tu voto por un pavo y jamón, no seas otro más del montón, pregúntate por dentro si en realidad esa es la solución, despierta y anda, y pelea tus derechos, porque hasta ahora nadie lo ha hecho, hasta bueno caramba, siempre sacan provecho y luego te tratan con desprecio, despierta y anda. No dejes que te engañen y la mentalidad te la empañe. Ya está bueno, caramba. Ya es hora que despiertes, que te instruya y te prepares. Ay Dios mío, alégame de los malos pensamientos y dame la fortaleza para estar al 100 o al 200. No es fácil en este mundo en el que vivimos. Más carece la sociedad de valores que de recursos, un mendigo. No te rías que no es broma lo que digo. Hay más corrupción que solución, eso siempre se ha vivido. Y el pueblo lo detesta, pero aún así no protesta. Y el político no le molesta. Él vive bien y se acuesta. Con la barriga llena y el corazón contento, mientras en tu casa hay mucho lamento, y vuelven y nos engañan con promesas y patraña, más de la misma calaña. Despierta y anda, y pelea tus derechos porque hasta ahora nadie lo ha hecho. Y hasta bueno, caramba. Siempre sacan provecho y luego te tratan con desprecio. Despierta y anda. No dejes que te engañen ni la mentalidad te la empañen. Ya está bueno, caramba. Ya es hora que despiertes, que te instruya y te prepares. Pelea por tus derechos. Alza tu voz. Hazte sentir. No seas dócil. Capubancan. With the wasteland, rascalous, I with the Babylon, with Babylon.